acción defensiva. Leo Messi cambia de posesión la pelota. Tiene opción de pase. Ahí la lleva Neymar. Se pueden poner al frente. Ahí va la Mira eso. Loco, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y quién sacó ese portero? No, 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 no. Él se tiró de boca. Míralo, míralo, míralo. Tú lo vas a ver ahora. No, en serio, tú vas a ver. Mira, 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 mira. ¿Viste? Ese tiro de boca, yo no lo saqué. Este giro le ha puesto que es un giro maradoniano. Así que imagínate qué bien que lo hizo para que esto terminara en gol. Esta no lo puede fallar. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. Ahí está otro. Qué loco. Así lo va, cayeron tan rápido. Son 8 goles los que han anotado, ya se pone 5-3. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Ahí la lleva Neymar. A ver si esto termina en gol. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Pedri. Tito Lewandowski. Detiene muy bien el avance. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? La pelota que no toma efecto y se va. Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Leo Messi. La ha perdido el Paris Saint-Germain. Lewandowski la tiene. Dembélé. Gol. Tiempo para estar achicando la distancia. Ay, loco, qué puta risa. No es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Sí, emocionante todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Oportunidad para Dembélé. Ahí está. Daniel, yo te escucho, bro. Y casi en la recta final lo consiguieron. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo mal? Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se le fueron los recursos, se le fue la pelota también. Llegará el momento de apagar todo en 2 minutos. Busca el Barça quedarse con el partido, lo pueden ganar en este ataque. Aquí con esto ganan. ¡Y está! ¿Y cómo meto yo gol? ¿Cómo? Y puede ser el gol que Pero eso significa que yo juego por la banda, bro. Cuando todos pensaban que iba para el empate. Tú, pero yo te voy a decir algo, tú me haces lo mismo porque tú no lo paras. Puede ser tu estilo de juego, jugar por el medio. Yo juego por la banda. Tú ves fútbol, tú estás viendo fútbol ahora mismo en vida real. ¿Cómo que ellos juegan así, mimito? Tratar de meterla para el centro. Finalizamos, se terminó el partido, 3 victorias. Saliste del cuadro. Se incrementa así la ventaja. Ah, dale, qué remontada más bonita. ¿Cómo? Qué remontada más bonita, Daniel.